tenerla acá conmigo. Así que Anaí, pasas por favor, porque es tiempo de posesionarte acá como mi co-conductora, mi compañera de vida y del programa. Por supuesto, siempre bienvenida. Gracias, Soli. Bueno, con muchas ganas para empezar día a día los programas, ¿no? Y con mucha alegría y con gusto acompañar. Exactamente, Anaí, ¿te parece si nos vamos a ver los adelantos para que la gente se entere con esta linda sorpresa? Dos mujeres acá, dos féminas a todo terreno. Por supuesto, nos vamos a los adelantos para que vean las sorpresas que tendremos para el día de hoy. Vamos con los adelantos. Más adelante, en el sector Ecomix, conoceremos un emprendimiento que tiene una amplia gama de muebles y artículos para el hogar. Hablamos de Decogama. Y en el sector Viajemos, conoceremos uno de los atractivos turísticos más valorados por los turistas. Hablamos del Mercado 25 de Mayo. Esto y más en A Todo Terreno. A ver, Anaí, tuviste la oportunidad de recorrer un emprendimiento y por supuesto irte al Mercado 25 de Mayo porque es un atractivo turístico también en nuestro departamento. Sabemos que Decogama tiene una variedad de artículos y muebles para los hogares, pero la 25 de Mayo es un lugar espectacular también. Claro, Sol, porque comentarte que también, aparte de conocer a las queridas caseritas que nos tratan con mucho cariño acá en la sociedad, pues nos ofrecen productos de calidad y por supuesto garantizados. Es tiempo de irnos a la primera pausa publicitaria y al retornar estas y muchas sorpresas en A Todo Terreno. But first, let me take a selfie. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de 1 millón de usuarios, con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Hola amigos, les habla Elmer Hermosa, integrante del grupo Carcas, y quiero mandar un saludo al programa A Todo Terreno. Y bien, retornamos a Anaí, y en esta oportunidad estaremos hablando de un gran emprendimiento el cual tuviste la oportunidad de conocer, Decogama. Claro que sí, Decogama, por comentarte que tiene una variedad de muebles, de artículos para el hogar también. Toda clase de artículos, pero con un estilo particular, el estilo animalista, wow, minimalista en todo caso, ¿no? El minimalista, por supuesto, para que ustedes lo puedan disfrutar, pero aparte de eso, tiene muebles espectaculares, diferentes. Por ejemplo, veíamos una mesa que tiene una especie de bar escondido también. Sí, te comento que nos sorprendió porque así, esta es una mesita. Ajá. Que tiene una característica peculiar. ¿Cuál? El bar. Y lo primero que vemos ahí, las botellitas de vino. ¡Qué lindo! Así que ya no hablemos más de este emprendimiento y ustedes vean y corroboren que realmente en Decogama hay una gran variedad de artículos. Vean.
Cuando pones alguna decoración en tu casa, buscas que sea de manera única, y más si estas se demuestran en bienes a los que puedes dar un uso. Y bien, amigos de Todo Terreno, me encuentro en Decogama, una mueblería que ofrece variedad de opciones para decorar nuestro hogar. Decogama es una empresa dedicada a equipar tu hogar con variedad y novedades en cuanto a muebles, camas, livings, comedores ideales para 6, 8, 10 y 12 personas con modelos exclusivos. Harold, coméntanos acerca de este hermoso living que tenemos acá. Bueno, este living de acá es el modelo americano porque justamente es un modelo en L, que podemos ver. Es más amplio porque tenemos en esta parte que uno puede recostarse, echarse y poder descansar. Y si fueran sentados los invitados, entran hasta 9 personas. Este living pues está trabajado con una madera que es la madera pino, que es la madera pino secada en horno, que nosotros la tratamos con malatium para que pueda tener una mayor protección y también lo que es la, para poder durar más tiempo, ¿no? Entonces, este living de acá también tiene la esponja de alto tráfico, que a diferencia de otras mueblerías que tal vez le ponen una esponja estándar, nosotros usamos la de alto tráfico y también con fibra. Bueno, que este es en dos caras. Tenemos acá la otra cara, que también tiene diseños geométricos, las esferas. Este es un comedor de 10 personas, tiene 10 sillas elaboradas en madera roble. Es la madera hoy en día la mejor madera, como te comentaba, porque la madera mara actualmente ya es muy escasa, casi ha desaparecido del mercado. En su lugar entra con más fuerza la madera roble. Este comedor tiene en particularidad que viene con un bar incluido bajo la mesa y tiene los compartimentos para que se pueda colocar 10 botellas en giratorio, champaneras. Es un modelo exclusivo de la tienda que nosotros estamos ahora ofertando a la ciudad como otra alternativa para poder tener un comedor que no sea solamente un comedor en la sala, sino a la vez un comedor bar, que te ahorra espacio y también le hace más atractivo a los invitados y le da la diferencia a la sala. Muebles fabricados con madera roble, pino, mara, cedro y más, además de muebles en melanina brasilera y argentina. La razón, el motivo de la apertura de este lugar en el cual tenemos mobiliario de modelos minimalistas, justamente para equipar departamentos, casas, fue el de ofrecer una variedad, una amplia gama, acotar un poco más a los modelos que ya tenemos y tiendas de mueblerías con modelos nuevos que justamente están saliendo 2014-2015 en lo que es referente a comedores, cómodas, sofás, livings, también camas y en general todo tipo de mobiliario con el cual se puede equipar un departamento, una casa. Y es que esta tienda no solo ofrece muebles, sino también artículos de decoración que también son modelos únicos. Sí, justamente el nombre de Decogama hace referencia a que nosotros tenemos una amplia gama de productos para poder equipar un departamento, pero minimalistas. Y es en ese sentido que también tenemos cuadros abstractos que son realizados por un expositor peruano. Es un renombrado expositor que hace cuadros con colores vivos, como los hace acá en Bolivia Mamani Mamani, ¿no? Pero él toma motivos más abstractos y minimalistas, lo cual lo hace más bello porque en una sala tener uno de estos cuadros que tienen colores vivos y diseños abstractos le da un toque de elegancia a la sala. Y no solamente cuadros, sino también floreros, lámparas y algunos otros más accesorios. Por supuesto, todo este material, además de tener un toque estético para tu hogar, te demuestran que Bolivia puede exportar productos de calidad y este emprendimiento es un claro ejemplo que nuestro país no tiene nada que envidiar a los demás, con tendencias exclusivas y obviamente con una atención al cliente para que éste se sienta como en casa.
Bueno, invitarles a todos los que nos están viendo y a los que no igual, pero para que cuando les cuenten, ¿verdad? Que puedan pasar por Decogamas Mueblería, acá en la Avenida Heroínas número 162, que está entre Ayacucho y Junín, acera norte. Para que puedan ver y entender de qué se trata nuestra oferta en lo que es referente a mobiliario, comedores, cómodas, aparadores, trinchantes, modulares para plasma, también líneas, sofás, camas, cajonería de cocina medida y todo lo que se necesite para equipar un departamento, una casa. Estamos listos para poder cubrir esas necesidades y ofrecerles una alternativa más, una alternativa minimalista de última generación. Anaí, ¿qué es lo que tú comprarías de Decogama viendo esa amplia variedad de artículos que tienes? Sus cuadros que son abstractos y realmente que tienen una pintura, una característica peculiar, ¿no? Para que todos estemos acá degustando. Exacto, disfrutando de este gran emprendimiento y sobre todo del emprendedor que por supuesto ha hecho posible que Decogama ahora se estabilice como una empresa sólida y por supuesto generando empleos a muchas personas. Es tiempo de irnos a una breve pausa publicitaria y al retornar estas y muchas sorpresas en A Todo Terreno porque se viene el sector viaje. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de 1 millón de usuarios, con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país. Soy Coco Chisaca, un comediante aquí de Cochabamba, director de Zona de Humor, y están en este super programa A Todo Terreno. ¡Qué linda canción! Y por supuesto, volvimos con el sector característico en A Todo Terreno, estamos hablando del sector Viajemos. Anaí, hay muchos turistas que llegan a Bolivia del extranjero y dicen, a ver, yo quiero conocer el mercado 25 de mayo, ¿a qué se logra esto? El mercado 25 de mayo Sol, te comento que es uno de los más antiguos acá en la ciudad de Cochabamba y principalmente se van todos los turistas allá porque por supuesto está realmente es completísimo. Entonces ahí puedes encontrar gran variedad de productos que realmente están al alcance de tu bolsillo. Exactamente, y lo lindo también es la variedad de comidas,
incluso por ver a las mismas cholitas ahí vendiendo a las señoras de pollera, he conocido a muchas personas que han dicho, quiero ir a conocer el mercado 25 de mayo, porque he leído un artículo en internet que decía, a ver, visita el mercado 25 de mayo porque van a encontrar diferentes variedades de productos expuestos, diferentes a los supermercados o micromercados que existen en el exterior, y por supuesto esto llama la atención de los visitantes. Así que veamos el sector, viajemos con el mercado 25 de mayo. En Cochabamba, en 1925, se ha construido como la más importante obra un lujoso mercado ubicado en el manzano comprendido entre las calles Jordán, San Martín y 25 de Mayo. Es de esta última que recibe el nombre de Mercado 25 de Mayo. Cielo azul y valle verde, yo te tengo en mi mente, quita la obra mi corazón. Amigos de Todo Terreno, esta vez llegamos hasta el mercado 25 de mayo. Conoceremos el por qué la gente recurre tanto a este mercado. Vamos. Los recuerdos a tu seno quiero volver. Tierra mía. Se trata de una edificación levantada en base a una estructura de acero, el elemento de lujo de la época, que según se afirma, fue elaborado por el mismo constructor de la Torre de París, Gustav Eiffel. El diseño llegó desde Alemania y fue ensamblado por la empresa Gusto, Enke y Cía. Como ustedes podrán observar, tiene la estructura metálica y la construcción también de las Torres Eiffel, que se encuentra allá en Francia, en París. Entonces, aquí todas las comerciantes que trabajamos en este mercado estamos muy orgullosas de tener este mercado digno e histórico, patrimonio cultural de la ciudad de Cochabamba y a nivel también de Bolivia, ¿no? Los detalles artísticos de la estructura de hierro son abundantes. El techo es cubierto con vidrio y en la parte externa se han diseñado espacios especiales para las tiendas y toda la fachada está cubierta con diversos detalles arquitectónicos. Porque así un mercado como esto, a lo que entendemos, hay solamente en Barcelona, en España. Entonces estamos muy orgullosas de nuestro mercado porque nos visita gente extranjera, nos visita de todos lados, justamente atraídos por la estructura metálica que tenemos acá. Se trata de un mercado de lujo perfectamente organizado que resalta por la higiene y la prestancia de sus vendedoras. Tierra mía, en mi pecho cargo el dolor. Esto ha empezado más o menos con unas 40, 50 comerciantes, le estábamos hablando de los años, en los primeros años, ¿no? Pero de ahí se ha ido incrementando más las vendedoras. En la actualidad tenemos más o menos casi como unas 300 vendedoras asentadas dentro del mercado, que tenemos en todos los rubros, puede ser de carne, verdura, carne de pollo, carne de res, de chancho, tenemos abarrotes, tenemos todo lo que necesita llevar a la casa, una ama de casa. Bueno, yo prefiero porque me quede cerca mi oficina, es más higiénico y es más práctico para comprar. Tranquilo, es más higiénico y es más limpio comprar de acá. Sí, más organizado y mejor para comprar. Es más cómodo, ¿no? Venir y ya agarrar con tu bolsita y cosas limpias. Cochabamba, noche fresca, las estrellas te acompañan. Este ritmo de colores, cielo azul y valle verde. Este ritmo de colores, cielo azul y valle verde. El patrón del mercado, como así lo llaman las caseritas, fue un presente que llegó desde Suiza al jefe del mercado de la época, don Guillermo Algunate. A tu seno quiero volver, la distancia, los recuerdos, a tu seno quiero volver. Y por supuesto el mercado 25 de mayo también tiene una capilla en la cual se encuentra el Señor de la Buena Esperanza, mismo que es visitado por los comerciantes y por toda la gente que se da paso a este mercado. Es por eso que año tras año el Señor de la Buena Esperanza es celebrado en la festividad de compadres. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira.
la ra la ira, la ra la ira, la ra la ira, la ra la ira. Tan solo puedo cantarte, aun sin verte mi bella. Y un mercado no sería nada sin el sector de comidas. Y obviamente en el mercado 25 de mayo no puede faltar lo que a todo cochabambino le gusta, por supuesto que la comida, así que vamos a entrar al sector de comidas. Síganme. En este sector podemos encontrar variedad de platos tradicionales, no solo cochabambinos, sino también nacionales. Cochabamba, noche fresca. Nosotros aquí somos 40, sección comidas, sección desayunos, sección jugos. Aquí el ají de fideo, almuerzo completo, variado, todos los platos que tenemos. Hay picante, falso, milanesa, chacho. En el mercado se puede visitar desde las 7. Hay aquí de fideo, riñón, zanga, eso preparan hacia adelante. La distancia, los recuerdos, a tu seno quiero volver. Y si usted aún no conoce este mercado, no pierda la oportunidad de visitarlo, pues aquí encontrará todo lo que usted requiera y necesite. Cantarte, aún sin verte mi bella flor. Tan solo puedo cantarte, aún sin verte mi bella flor. La ra la ira, la ra la ira, la ra la, la ra la, la ira. La ra la ira, la ra la ira, la ra la, la ra la, la ira. Tan solo puedo cantarte, aun sin verte mi bella flor. Lo interesante es que en el mercado 25 de mayo encuentras hasta el agua ya molida lista para entrar a tu sopita, incluso la carne lista para que entre a tu falso conejo. Todo listo, por favor. Encuentras verdurita picada, encuentras ya todo para las ensaladitas. Para una ensaladita rápida. Ay, exactamente, ah, qué rico. No me hagas desear, creo que tengo mucha hambre. Nos vamos a la última pausa en A Todo Terreno y al retornar estaremos agradeciendo a nuestros gentiles auspiciadores. Ninguna la iguala. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de 1 millón de usuarios, con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Yo soy Alessarchi de Miranda y están viendo A Todo Terreno. Y decirles, amigos,
ustedes nos encuentren en Facebook y también en YouTube, ¿por qué no? A Todo Terreno, Cochabamba, y en nuestra página del Facebook también con A Todo Terreno, por supuesto. Exactamente, así que suscríbase a nuestro canal y dele muchos likes a nuestra página. Con nosotros será hasta el día lunes. ¡Chao! ¡Chao, chao!